Good morning. Are you writing on my couch? No. What's that? What's this right here? I don't know. That looks like you're writing on my couch. Good morning, princess. ¿Qué peinadita te levantas, ¿verdad, mija? Mírala. Emily se comió dos panes de estos ahora. Tenía hambre, ¿verdad que sí? Y Sebastián, este es su segundo plato de huevo. I have hungry, hungry kids. Y yo me tomé un vaso de aire. You got two foods. I didn't even get two. Este es de ayer. Este nomás sobraron las galletas. Pero este comieron el jamón y el queso. I love these. These are my favorite. Just that and different. Wow. And I got, I like you. Buenos días. Son las 11. Wow, ¿por qué me veo borrosa? You. Estás muy a gusto, Vader. Muy a gusto que está ese perro ahí. Nomás lo puedo poner en su jaula y se pone a llorar. Pero eso lo dejo llorar. Porque tiene que acostumbrarse a dormir en su jaula. So, miren, compré esta vela. Hairline Cheesecake. No. Praline. I don't know cómo se dice. Anyways, no huele a nada a cheesecake, pero huele bonito. El waiter lo huelió y empezó a buscar, like, no, 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 my brother. No, 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 my brother. Apenas salí de mi cama. He looks so pretty right there. He almost looks like a stuffed animal. Parece un mono de peluche y de decoración. No, vayas a comer su huevo. Anywho, ahora es martes. Y vamos a ir a... Y me voy a hacer mis uñas. Do you see this? Ya se me empieza a ver some collarbone. Anyways, me voy a hacer mis uñas. Hay una señora que hace uñas. Oops, sorry, Vader. Ah, mijo, bájate. Este, mi hermana se hizo las uñas la semana pasada y nomás le cobraron $35. Es una señora que hace las uñas en su casa. Se hizo mi hermana las uñas con la señora la semana pasada y se las hizo bien largotas y anchas, así como nos gusta. Y nomás le cobró $35. Y esas uñas, si te las haces en una, en un lugar de uñas, nos cobran, like, la última vez me cobraron $60 o $65. Anyways, y como ya tengo mucho desde que íbamos a ir al baile que me quiero hacer mis uñas, este, dije, me las voy a hacer, pues, y no, para el viaje que vamos a ir a Washington. Le mandé un mensaje a la señora ayer, le dije que se estaba clientes nuevos, you know, y que si podía ir a hacerme mis uñas. Y me contestó apenas ahora y me dijo que sí. So el jueves, mañana pasado, voy a ir a hacerme las uñas. I'm so excited. Me las voy a hacer así de grandes, como Niurka Marcos, no se crean. Cuando dicen, ay, las que se ponen uñas grandes, like bien largas, no les cae gordo cuando les dicen, how do you wipe your ass with those nails? Like, ¿cómo se limpian la cola con las uñas? Yo les tengo que dar una demostración, porque a mí no es rocket science de cómo limpiarte con las uñas. Sorry. But anyways, so yeah, I'm so excited que sí me contestó la señora. Tengo mi AC on porque ya está caliente, apenas son las 11 y ya está como 80 allá afuera. Pero ya, vamos a ir a la alberca. Aquí allá cerquitas hay un community pool y vamos a ir yo, mi hermana y sus niños y mi cuñada y sus niños. Yo y mis niños. So, lo que voy a hacer ahorita es tengo que preparar, like, la mochila donde llevo la ropa de los niños y todo. Y que íbamos a llevar sándwiches, pero mis niños no comen sándwich. Like, se me hace que en... no sé si llevarles, like, sopa. Hice sopita ayer y sobró mucho y la recalenté ahora. Que ya saben que cuando uno sale de nadar se andan muriendo de hambre. Y no, siempre nosotros salíamos de nadar y andábamos como leones que teníamos hambre. Pero anyways, so, ahorita voy a ver qué les hago a los niños, pero ya voy a empacar la mochila. Ya llegamos a la alberca. Thank you, mija. Put them right here. Okay, look at me. Hey. You wanna go in a pool now? Yeah. Ya acabamos de nadar y ya salimos a lonchar aquí. Oh my god. Les doy chicken nuggets de la casa y luego me está comiendo un sándwich de tuna. You guys have fun. Qué pelos, man. Let's go.
the pool over there. There's a pool over there. There's a pool over there? Wow. Cool. There's a pool. Está la alberca aquí. No se crean, está en la grande. Pues ya llegamos a la casa. ¿Y qué creen? Recibimos buenas noticias. Recibimos buenas noticias. We're gonna save 15% or more on car insurance by switching to Geico. Just kidding. Me habló mi prima que cuando me fui de aquí, me fui para con mi hermana a esperar a César y me habló y dijo que ya le pusieron. Bueno, me habló mi prima y dijo que ya está lista su casa. So, ya están empezando. Ya habían movido casi todas sus cosas y ahorita ya nomás están moviendo lo último y van a dormir ya ahora. Ya voy a estar sola aquí con mis niños y con mi César y con mi papá. Pero ya vamos a estar aquí pues solos, ya se van a ir ellos para su casa. Y es como, da emoción porque dices, ya voy a poder decorar como yo quiero, pero a la vez también como que me puse a estar con ellos y como que siento como la tristecita, ya se van. Pero pues, tiene que pasar, no podemos vivir juntos para siempre, ¿verdad? Pero ya, y cocinó birria mi prima y ya comieron, hizo birria de venado y le salió bien buena. Nomás que yo todavía no he comido todavía, nomás lo probé poquito, pero como tomé agua no puedo comer hasta después de 30 minutos. Y ahorita César se fue con mi primo a llevar unas cosas a la casa de mi papá porque aquí cuando vendes tu trailer y la vas a vender a otra persona, tienen que chequear el espacio alrededor de afuera a ver que está limpio y todo. Tenemos que mover nuestras cosas para que venga a chequear la señora mañana o pasado, no sé cuándo viene a chequear. Fueron a llevar como las bicicletas y los juguetes de los niños, el carro de que manejan. Fueron a llevar a la yarda de mi papá porque mi papá aquí vive. Pero ya, no sé, ahorita me voy a poner a limpiar los trastes que usaron ahorita para comer. Y voy a ver qué como porque como que me quiso dar ambrosia. Hola muchachas, ¿cómo están? Es jueves. Y, yo voy a una cita. Me voy a hacer las uñas. No les hice, les platiqué en los videos que grabé ayer, en los clips de ayer, que iba a hacerme las uñas ahora con una señora que conoció a mi hermana, que hace las uñas en su casa, se me hace que sí les dije. Y ahorita apenas van a ser las 10:30 y tengo la cita a las 11 y voy a llevarle los niños a mi hermana. Los niños y los perros a mi hermana. Pues los niños son como bebés, mis bebés. Anyway, sí, todavía no sé qué quiero. Según yo iba a mirar en Pinterest para darme una idea de lo que quería y se me olvidó. Yo sé que la señora me va a preguntar, ¿qué quieres en tus uñas? Le voy a decir, I don't know. Pero ayer ya no grabé nada. Fuimos allá con mi hermana y ahí anduvimos. Y luego al último, ya que salió César, fuimos a sacar el dinero del banco para, ya pagar la traila, que todavía no la habíamos pagado. Y eso ya fuimos. Y luego fuimos con mi papá. Y luego fuimos a la casa de mi primo y allá anduvimos hasta la noche, hasta las 10 casi. Se me cortó la llamada porque estaba hablando, me habló mi papá. Es que mi papá tuvo que ir ahí a la oficina de las trailers a firmar no sé qué. Y me habló ahorita que ya se acabó todo, ya mi papá se va a mover. Porque pues nosotros ya estábamos ahí, pero pues mi papá todavía no. Ya fue a la oficina y habló con la señora y todo. Mira, ya se va a mover con nosotros. Ahora en la tarde ya se viene mi papá para acá. Pero ya estoy bien a gusto que ya terminamos todo. Es como, no es estrés, pero tienes ese peso como, todavía tengo que hacer esto, tengo que ir a la oficina y tengo que llenarlo de la trailer y todo. And it's like, yo ya quiero acabar, ya no quiero preocuparme de nada de eso, Solo bueno es que ya estamos listos, pues nosotros ya estamos listos desde cuándo, pero pues mi papá ya se puede mover con nosotros. Pues ya salí de hacerme las uñas y así me las hice. También largotas. Hacen ver mis dedos como las manos de las brujas que tienen las uñononas, así bien pero me gustaron bien mucho. Quería algo simple, bajito, no quería nada, a mí nunca me gusta ponerme bright colors en mis uñas. Y tenía ganas de hacerme unas nudes, pero estas uñas me gustaron muchísimo, miren. Y luego me puso rose gold aquí.
Pero ya, yeah, y me cobró bien barato, $35 por mis uñas. That's really cheap, y hizo muy buen trabajo. Pero ya, yeah, y acabó como una hora y media, y me duré como casi otra hora ahí platicando nomás. Y luego me habla mi hermana y me dice, hey, pues qué, ¿ya te perdiste o qué? Le dije, oh, es que estábamos platicando. Dice, oh, pero dice, no, está bien, nomás que tenía curiosidad de saber por qué estabas dilatando tanto. Le dije, no, es que yo donde quiera que voy empiezo a platicar y ya nadie me cae. Pero ya me cayó muy bien la muchacha y me gustó mucho. Como dice, me las hizo bien rápidas. Normalmente voy y hay unas gentes que se dilatan hasta 3 horas para hacerme unas uñas, y no, ya bien rápido me las hizo. Pero ya, so, ya voy a estar yendo con ella. Mientras me las pueda hacer, voy a seguir yendo con ellas. Así se ven. Bueno, ya llegamos a la casa. Les iba a hacer un tour, pero está muy sucio mi cuarto ahorita porque movimos las cómodas de los niños. Pero les voy a enseñar ya para allá, y el cuarto de los niños y el de mi papá. Les voy a grabar entrando, pero entrando no voy a decir nada porque hay gente acá afuera y me voy a ir hablando. Espérense. There is little Owie Wowios. There is little baby Wadies. So, esta es la entrada de aquí. Ya entran aquí. Acá está la sala. También está todo un tiradero aquí. No hemos estado aquí los últimos 2 días. Wow, hemos estado fuera. La mesa, esa es la mesa que compré. Le voy a cristal el plástico ya. Nomás se lo puse por ahorita. Y luego aquí están las... ¿cómo se llama esto? ¿La barra? O no sé cómo se llama esto. Bueno, esto no estaba aquí. Esto se lo pusieron a... no mis primos, pero los dueños antes. Le puso todo esto y todo eso. So, ahí está la cocina. And so, hoy está comiendo una french fry. Pero así es. Mi cuarto es el que está allá, pero mi cuarto ya lo han visto muchas veces. So, oh, la casa de hoyo la tengo acá porque teníamos que meter todo para cuando chequearan la yarda. Ahí está el Cesarín afuera. So, esta es la hielera, la cocina. La cocina ya la han visto antes también. Y luego ya para acá está el cuarto de los niños, que es este. Tienen los pisos de madera bien bonitos. Pero ya puse las cómodas de los niños aquí, nomás que tengo que darles una buena limpiada. Y la cama esta era de mis sobrinas, pero me la regalaron. Me la regaló mi prima, pues, para los niños. Y acá puse el cajón de cebas. También todo esto necesita una buena limpiada, pues, pero ya saben, cuando se está moviendo uno apenas, tiene cochinero donde quiera. Miren sus juguetes ahí. Las fotos, estas fotos las puso Emily aquí, ella las acomodó ahí. Puras fotos de ella. Pero ya, así es el cuarto. Tienen el closet más grande ellos. De los otros 2 cuartos está bien chiquito. And then, vamos a salir otra vez al pasillo. Y ahí está Don Cesarín Piquín, que ni siquiera dice hello. Y aquí es donde va la lavadora y la secadora. Y vamos a traer la que teníamos en los apartamentos, en el apartamento donde vivíamos. Pero aquí le puedes cerrar esto. Ay. Y ya queda tapado. Ya ven, así, y quedan tapadas la lavadora y la secadora. Y luego ya acá, ahí está mi papá, íralo. Ahorita voy a enseñarles el cuarto, pero aquí está el baño. Prendo la luz. Y está amplito el baño, la está. Lo que me gusta es que tiene tina para bañar a los niños, que hay unas trailers que no tienen. En la otra trailer que teníamos no tenía para bañar, o sea, no tenía tina. Pero ya, aquí voy a cambiar. Esto lo voy a quitar. Aquí ponían las toallas, pero no... no quiero esto aquí, no sé si... I don't know. Pero acá hay muchos cajones, ¿ven? Hay mucho campo allá adentro. Y luego tiene los 2 sinks. Y luego este espejito también se me hace muy chiquito y también lo quiero quitar. Quiero quitar esto y poner un espejote grande aquí. Bueno, grande así. Vaya. So, este es el baño. Ahorita les voy a enseñar ahí afuera. Y aquí está mi folder. Este es el cuarto de mi papá. Apenas trajo todas sus cosas ahorita. Y aquí está la ventana que apunta para afuera, para la calle. Ahí está el closer. Está un buen tamaño el cuarto. El que tenía a mirar en la otra casa estaba bien chiquitito. Anyways, y ya sales aquí. Y está, pues, todo esto. Este es el shed. Aquí está el driveway. Está la troca de mi dad. Y está grandecito el driveway. El shed ahí está adentro. Ahí no les voy a enseñar, pues es nomás un shed. Storage o como se diga.
Y luego ya para acá, se me hace que ya les había enseñado. Mira, aquí tiene, mira, todas sus herramientas porque me pasé jardín los fines de semana. Hizo todo este espacio, todo de aquí. Y pues ya la yarda acá ya les he enseñado en otro video. ¡Ah, caramba! ¿Está trancado con candado? ¡Ay! Excuse me. Pero ya... ¡Oh, hi, Oreo! Pero esa barda la queremos poner like, más para atrás y hacerla que todo esto sea yarda de aquí. Pero no sabemos todavía, es like algo que queremos hacer. Pero ya. Mi papá, seguro que mi papá es el que puso esto aquí, porque aquí di, en aquí donde vivimos son bien rateros. Hay muchos rateros. No like aquí donde vivimos, pero aquí en esta ciudad de donde vivimos, siempre vimos que se roban las herramientas y todo eso. Pero ya. Así es. De la parte de la tele esta. ¿El HD? Ajá, no tiene. Vamos a tener que buscar en el cajón de Amelia a ver si tiene. Y aquí nomás es el... esto. No sé cómo se le llama esto. No, es que no cierra la puerta. Y luego aquí tenemos el aire. Para prender el aire y el calentón. Pero ya, así es. Quiero pintar esa pared. No me gusta que esté de anaranjada. A mí está bonito el color, pero no me gusta que... yo siento como que se ve la trailer más oscuro, pero no sé. Y ya. Ya después... este es el before. Ya todo tirado y eso. Ya después que empiece a acomodar y traemos más cosas, ya les voy a enseñar cómo voy arreglando. Buenas tardes, muchachas. Es otro día, es el viernes. Yo ando arreglando... todo lo que teníamos arriba de las cómodas lo echamos en una canasta. Ay, si no se cae esto. Y es... mira algo que se metió abajo de la cama. ¿Did you let Oreo in? Oh. Oreo me asustó. Dije, si apenas lo miré afuera, ¿qué se movió aquí abajo? También Vader está allá afuera. Está castigado Vader porque se metió en la sala. Me da un coraje. Le tengo su jaula y todo según para entrenarlo a hacer del baño, Lo saqué para afuera porque tenía que ir al baño. Y allá lo dejé afuera como una hora. En la mañana eran como las 10. Y luego, pues está... no está caliente como para que digan que está caliente para el perrito, no. Estaba bonito en la mañana, fresco. Lo dejé allá afuera como por una hora, ¿verdad? Porque le gusta jugar. Se acuesta ahí en el zacate, a mí en el porche. Y en cuanto lo metí, decide mearse en el piso. O sea, me quedé, oh my god. Estoy acomodando como esto. Este es como para pulgas. Me gusta sprayar la alfombra para que no se vayan a meter pulgas adentro. Y este, lo demás es para limpiar el carro. Las llantas y las ventanas y todo eso. Woo, mama child, lower mama child. But anyways, pero ya me dio coraje que se haya meado. Se lo regañé y lo mandé para afuera otra vez. Vaya, anda acostadito afuera y él sabe que está regañado. Porque él hizo... cuando yo lo saqué para afuera le dije nope. El niño al tiradero que traen los niños en el cuarto. Me voy a poner a limpiar. Uy, ni eso, porque tengo que acomodarles todos los zapatos. Siempre que camino en este pedacito de aquí, se oye como que alguien viene caminando atrás de mí. Se oyen uñitas. Y yo antes siempre volteaba pensando que era un perro o algo cuando los sacaba todos afuera. Yo dije, ¿quién me quedó aquí adentro? Y no es nada. Y siempre que camino ahí, se oyen like, como si me estuviera persiguiendo un perrito. Anyways. Mira el tiradero que traigo en mi cama. Esta canasta la tenía llena de cosas. Y he estado like sortiendo todo. Ahora me sigue esta. Que también tiene muchas cosas aquí adentro. So. Ese escritorio, por más que yo lo quería ir porque estaba la ventana ahí, lo voy a mover. Y lo voy a poner... ups, está oscuro. Lo voy a poner aquí. Porque...
la cama la vamos a mover en el centro y los nightstands, va a tener un nightstand allá y otro acá, like el mío y el de César. So, no me va a dejar mucho campo aquí. So, voy a mover mi escritorio de este lado. No sabía si moverlo de este lado o de este lado. Pero si lo muevo de este lado, la ventana me va, va a estar atrás de mí así. Y no va a poder grabar muy bien, you know what I mean? Pero no sé, ahorita voy a ver qué hago. También quiero ir a la Walmart rápido, en un rato, a comprarme un trapeador y el líquido ese como Pine Sol, no sé qué es, para trapear, cause dice que César que tenemos un trapeador en el storage, pero de aquí que lo hallemos y yo necesito trapear now, cause está bien sucio el piso. También quiero trapear el de mi cuarto y miren el tiradero de zapatos allá. Ahí he acomodado tantas veces y los niños cuando buscan sus zapatos avientan todo y lo acomodan para atrás aventado. So, tengo que acomodar ahí. Quiero agarrar un shoe rack de esos, como una de esas donde acomodas tus zapatos así y están amontonados así. Son como fierritos y los sientas así, no sé cómo se dice. Pero voy a poner uno aquí para mis zapatos y los de César. Y en el cuarto de los niños hay una tablita arriba chiquita y ahí voy a acomodar todos sus zapatos. Si está arriba, eso no lo alcanzan. Así yo puedo ir a agarrar sus zapatos y ponerlos para atrás para que ellos no los avienten y hagan un tiradero de zapatos como siempre hacen los niños, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. A ver qué tanto acabo ahorita, que ya me desesperó todo esto. Mi cuarto, uf, me desespera ver todo así. Suerte estoy tirando cosas, quedándome las que no necesito. Todas las cremas, perfumes, desodorantes, todo eso se fueron al baño. Al bajo de los sink, hay mucho campo. Y eché todo en una canastita y ahí están abajo porque no quiero tener ya muchas cosas arriba. Hasta de mi maquillaje, me voy a poner a tirar mucho de mi maquillaje de que no uso. Que ahí nomás está y se ve un montón de cosas en el escritorio y yo no quiero que se vea nada. Like, nomás quiero que hagan poquitas cosas. Y no quiero, ¿cómo? Minimalism, ¿o cómo? Cuando te deshaces de muchas cosas y nomás tienes poquito. Ahí en la cocina ya no hay casi nada, nomás puse mi cafetera, por fin, la cafetera que me compró César para Navidad. Ya la puse ahí, ya la estrenó mi papá ayer y ya la estrenó César ahora también. Bueno, se hizo un café ahora y le gustó el café, que agarró un café de Starbucks, las cositas esas. Y eso nomás está eso y mi slow cooker, mi cazuela lenta. Y casi no hay nada ahí, like, no quiero que se vean muchas cosas. A mí no me gusta cómo se ve cuando se ven muchas cosas. Siento como que se ve más chiquito y como que limpia si no se ve limpio, you know what I mean? So quiero que se vean bien poquititas cosas donde quiera, like, que se vean ahí. So, eso es lo que estoy haciendo y todavía me tengo que meter a bañar, me tengo que sacar mi ceja. Vamos a ir a traer la lavadora y secadora del storage de mi mom, el que teníamos en el apartamento, lo vamos a traer ahora. Que ya tengo mucha ropa que lavar. Y pues tengo que tener todo ya listo para el sábado en la noche. Pues mañana. Porque nos vamos el domingo. So, yeah. Hoy no tenemos internet. Otra cosa. No tenemos internet. Porque mi prima tenía el de internet aquí. Ya se lo llevó. Y César tiene que hablar y ponerlo. Porque como yo ya lo he tenido, no me van a dar el descuento. Si eres un new customer, te dan el descuento de que nomás pagas $45 por un año por el internet. Y si yo lo agarro, voy a pagar 70, 80. So, le dije a César, tú lo vas a poner en tu nombre, mi amigo. So, tengo que esperar hasta que César lo ponga, pero creo que va a ser hasta que ya regresemos del viaje. Just taking the dog. Which dog? Vader. Oh. Did you finish your cream cheese bun? No. You and Manita are gonna go clean your room, eh? Because you guys have toys all over the place. Why? What do you mean why? Because you made the mess, you clean it up, girl. But I don't want to. Well, I'm not asking you if you want to, you have to. Pero ya, ya me voy a poner a limpiar. Pues ya recogí aquí mi cuarto. ¿Sí ven? Esas cobijas de ahí. Queremos comprar un mueble que va aquí y es como una, no sé cómo se le llaman, pero se abre y puedes poner las cobijas allá adentro. Vamos a poner cobijas ahí. Bueno, esas, porque no quiero todas estas aquí. Y ya se ve más amplio. Ay, Sebastián anda gritando como loco ya. Ya cerré allí. Ya acomodé nuestros zapatos. Es
que no se ve muy bien. Pero pues, le cierro para que no se vea el guerrero que está allá adentro. Y luego la sala. Ya limpié todo, nomás les digo, todavía no he trapeado, que no tengo trapeador ni el pinol ese, el pencil para limpiar. Ya le quité el plástico a la... ¡Ah, mi uña! Ya le quité el plástico a la mesa y esa planta me la regaló mi prima, la tenía ella. Y no se la quiso llevar, eso le dije que pues yo me la quedaba y me la regaló. Pero así se ve la cocina. Está toda clean. Y según mi hermana vino hace ratito y le iba a dar estos. Y se fue y se les olvidó. Wow. Go. Right now I'm gonna go show your room. Go. Y luego acá ya puse mi cafetera. Ya casi no tengo nada aquí arriba. Así me gusta que se vea. I mean, sé que voy a poner otras cosillas, como una de esas donde van las cucharas de madera. Me hace que la voy a poner de aquí al lado o de ese lado, no sé. Tengo que lavar los trastecillos de los niños que comieron. Tengo todo oscuro aquí adentro porque pues está el aire prendido y siento que si está oscuro está más fresco. Anyways, el cuarto de los niños según ya lo había limpiado. Bueno, no tienen tan tirado aquí. Acomodé sus zapatos ahí arriba. Ahí arriba voy a poner cosillas como que no necesito. O sea, que son like... que no usamos como ropa de invierno y cosas así. Ahí está mi máquina de respirar de la noche. Tienen su juguetero ahí adentro. Ya nomás les cierro las puertas y ya no se ve nada de eso. Ya les puse su tele. Están viendo otra vez, like always. Y así se ve su cuarto. Y les di palomitas, pero ya tienen palomitas tiradas en la cama. Pero ahorita se los voy a hacer que lo limpien. Y ya. Ya lo demás, pues ya lo vieron. El baño ya estaba limpio. Ahora estamos usando la caja esta de la cafetera como basura, que es nuestra basura. Quedó en el storage. Ayer se me olvidó traérmela también. Like, no la vi y solo me acordé. But yeah, ya está todo clean. Pues ahorita ya vamos a ir a calle con mi hermana. Vamos a hacer hamburguesas y hot dogs. Hoy mi papá lleva una carne a asar. No, es que paramos aquí en la tiendita que ellos van a llevar cerveza y luego vamos a llevar una bolsa de papitas y pan. Yo casi no quería ir. Si me ven como estoy toda poop. You want water? Es que lo que pasa fue que me... pues estuve ocupada todo el día. Like, como del cuarto de los niños, mi cuarto ya ven cómo estaba tirado. Y like, limpié, barrí toda la casa. And it's like... terminé bien cansada. Ya fue cuando acabé de limpiar, metí a bañar a los perros. A los dos los bañé. Y cuando acabé de bañar a Vader... ya había bañado a Oreo, acabé de bañar a Vader. Cuando me habló César que ya salió, se fui por él. Oh, I forgot. Fui por él, luego fuimos allá al storage de mi mom y fuimos a agarrar la lavadora y la secadora. Nunca falla que alguien tiene que ponerse al lado de mí. Vamos a verla. Anyways, fuimos a agarrar la lavadora y la secadora y luego llegamos a la casa, la pusimos. And it's like, no tuve ni chance ni de arreglarme, no hacer nada. So dije, ah, nomás voy a ir con mi hermana. You know what I mean? Pero ya, si ya nomás agarramos ese, nos vamos a ir para allá y los niños se van a mojar con unas water balloons y llevo una mochila con ropa extra y... pienso que últimamente ha estado haciendo frillillo en la noche. Y so les llevo ropa calientita porque se pone bien caliente en el día, pero en la noche está bien frío, like el aire está bien frío. It's weird. Pero ya, no creo que vaya a ser un summer muy caliente porque en otro año ya hubiera estado bien caliente ahorita y hasta en la noche, que también ya va a ser julio. Y todavía tenemos frío en la noche, like. Pero ya, so nos vemos allá. Have you heard that song with the Russian lady? And she's like, oh. Have you heard where's ducks? I turn my head to the sky. Focus wide and thought at a time. I do know that.